Sí, hace 2 años ya que está en funcionamiento. De destacar que están 50 pacientes en este momento siendo atendidos, que no es simultáneamente, sino que lo van organizando de acuerdo a los requerimientos que tiene la oncóloga que tenemos en nuestro hospital. Esa atención se hace íntegra, se hace con la provisión de medicamentos y con la interconsulta de las otras profesiones que en este caso interactúan con el paciente oncológico. Mucha gente enferma de cáncer en estos momentos en la ciudad de Marcos Juárez. Sí, es de la ciudad de Marcos Juárez y de toda la zona de influencia de nuestro hospital. Viene mucha gente de los pueblos aledaños. Y para destacar que, bueno, la Asociación de Productores Rurales, cuando inaugura y trabajamos en conjunto para la inauguración de la sala, se comprometieron al mantenimiento y hace un mes la volvieron a pintar toda íntegramente. Así que la sala está igual o mejor desde el momento que se inauguró. Esa es una buena también noticia para tener en cuenta que no solamente se cortó la cinta, sino que da resultado y se mantiene la actividad como tendría que ser. ¿A qué se debe tanta cantidad de enfermos oncológicos? Bueno, nosotros en principio lo notamos el incremento por la creación de un nuevo servicio. Eran pacientes que no tenían por ahí la posibilidad de viajar a Córdoba toda la semana para hacerse la aplicación y en muchos casos lamentablemente no accedían al tratamiento, bueno, con las consecuencias que eso tiene para la salud. Al estar más cerca, ellos tienen la posibilidad de acceder más fácilmente, como te decía, por la proximidad, y eso hace que todos los pacientes que se detecten puedan recibir el tratamiento y tengan adhesión al mismo. No se sabe a qué se debe la cantidad de pacientes oncológicos. Bueno, epidemiológicamente nosotros respondemos como todas las ciudades que tienen las particularidades que tiene Marcos Juárez. No somos una excepción y tenemos un número mayor de casos. Lo que sí tenemos la posibilidad de atenderlo y eso hace que la gente se acerque. Pasa un poco por ahí. Repente la atención es buena, como siempre. Sí, la atención es íntegra. El paciente viene, se atiende y recibe toda la provisión de medicamentos y la interconsulta con las otras profesiones. Y lo demás, ¿cómo está funcionando en el hospital? Bien, tenemos ahora que prepararnos para el tema de las IRAP, que son las infecciones respiratorias. Para eso nos disponen desde el Ministerio toda la articulación que tenemos que hacer con ellos, desde recursos humanos hasta la provisión de medicamentos. Así que ya estamos preparando para este nuevo escenario que se viene, que es todas las enfermedades con relación al invierno. ¿Se va a preparar alguna sala especial o va a ser dentro del hospital las habitaciones normales? Es dentro del hospital, pero se adecua a una sala especial para este tipo de situaciones, que ya la tenemos destinada, sí.